Un gusto saludarles de nueva cuenta y ahora tenemos más actualización de lo que está ocurriendo con el Club León. Hay movimientos ahora de que se consiguió el título de la CONCACAF Liga de Campeones 2023. Primero que nada, bueno, pues con la inminente llegada de Kevin Álvarez a las Águilas del la América, con la titularidad indiscutible de la lateral derecha en el Club León de Iván Moreno. Byron Castillo va para los Tuzos del Pachuca. Si no existe algún detalle de última hora, algo diferente, algo distinto, el ecuatoriano estará reforzando esa posición en el equipo hidalguense. Hizo algunas buenas actuaciones. Quizás lo que más se le va a recordar es el partido de vuelta de la semifinal de la CONCACAF ante los Tigres en el Estadio León, donde pues hizo una muy buena actuación sustituyendo ese día a Iván Moreno, que no pudo jugar por la acumulación de cartones hepáticos, de tarjetas amarillas. Y bueno, pues Byron Castillo hizo un gran partido, para mí el mejor desde que llegó a la institución. Ya lo habíamos comentado en su momento. Cuando llegó a León, bueno, pues venía toda esta situación legal complicada que al final le impidió llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Eso de alguna manera también le afectó anímicamente, pero él siempre lo vio con buena cara, trató de mostrar buena actitud, de trabajar y después vendría una lesión complicada en el tobillo, una cirugía que provocó que se perdiera buena parte del torneo, buena parte de su estancia con el Club León. Y es ahí donde como bombero llegó Iván Moreno, un jugador al que ya conocía Nicolás Larcamón y que rindió de forma espectacular. De Iván Moreno, todavía no podemos decir que ya va a ser adquirido por la Fiera porque le quedan seis meses de préstamo con el equipo de Puebla. Pero lo más probable es que sí lo compren, lo van a comprar. En este lapso de la apertura 2023, ya estaremos dando más información un poco más adelante. Los que sí ya han sido adquiridos por la institución verdiblanca, aunque faltan algunos detallitos principalmente contractuales, son Paul Belón, este jugador que le pertenece a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que había sido seguido por la fiera. Y que en un partido amistoso de pretemporada, Paiva y compañía y la misma directiva le dieron buenas condiciones, le dieron la oportunidad y su primer torneo fue muy bueno. Después se va Renato Paiva, también regresa, evidentemente, por ahí eh, en su momento, eh, William Tecillo, y pues ya no se le dio tanto seguimiento, aunque los partidos en donde tuvo participación, la mayoría de las veces cumplió. Sí, tuvo quizá algunos detalles, sobre todo en el tema de tarjetas rojas, porque fue uno de los jugadores más expulsados del equipo, al menos este semestre, pero cumplía y es un jugador al que se le puede seguir dando muchos minutos, es mexicano, tiene calidad y es una buena inversión que ha hecho en este caso el Club León. Si nos vamos ahora al otro jugador. Que la gente está muy contenta porque, pues al final de cuentas, encontrar a un delantero mexicano que tenga esa proyección, que tenga esa movilidad, que también tenga definición, pues es difícil, es complicado. Bueno, pues el Club León ha hecho todos los esfuerzos, claro, una oferta diferente a lo que se hablaba de la cláusula de compra, que era de 5 millones de dólares. El Club León mandó... Una oferta diferente le ha sido aceptada y faltan por ahí algunos detallitos para que se pueda oficializar que el plátano Alfonso Alvarado va a ser jugador propiedad de la Fiera. Venía a préstamo por un año, no había tenido tantos minutos, los minutos que se le habían dado los había aprovechado y Nicolás Larcamón le ha encontrado la tecla, como diría otro técnico en su momento le ha encontrado esa oportunidad para seguir avanzando, para seguir aportando. Hay que recordar que también es muy importante hacerse de una buena base de futbolistas mexicanos, porque a partir de este semestre ya bajan a nueve los que podrían ser registrados, los extranjeros que estarán en cada club y a siete en cancha. O sea, obligadamente vas a tener que poner en el terreno de juego por partido. A cuatro. El Club León con el Arcamón ha estado trabajando en estos conceptos, en este detalle. Si ustedes analizan cada partido de la fiera, bueno, pues arranca con cuatro, cinco o incluso hasta seis mexicanos. Después hace algunas otras modificaciones y muchos de los partidos los ha terminado con siete, ocho o incluso hasta con nueve nacionales. Así que bueno, pues parece que en este enfoque Nicolás Larcamón puede seguir proyectando y revalorizando futbolistas. Paul Belón y este jugador Alfonso, el Plátano Alvarado, bueno, pues son jugadores muy interesantes que es necesario en los cuales se invierta. Paul Belón no es tan costoso. Alfonso Alvarado, por ser mexicano, por ser delantero, bueno, pues termina siendo un poco más caro, pero es una inversión a corto, mediano, incluso largo plazo, porque es muy joven. De hecho, bueno, el título que consiguió ahora con la, en la CONCACAF Liga de Campeones es el segundo que gana el jugador que en su momento ya había campeonado con Rayados de Monterrey. Es una apuesta muy interesante. Estos dos jugadores, bueno, pues veremos evidentemente que se sigan los procesos y se unen a lo que será la llegada en próximos días de Borja Sánchez de Federico Viñas. Bueno, hay que recordar que ya se fue Joel Nathaniel Campbell Samuels, todo indica que irá al Alajuelense. Hasta el momento, también se va a Byron Castillo al equipo de los Tuzos del Pachuca y aunque todavía se está en el análisis, parece que Lucas D'Yorio, el héroe del partido de vuelta en la CONCACAF, allá en Los Ángeles, bueno, pues parece que también va a recaer allá en Pachuca. Van a intentar aprovechar a este futbolista, considerando que los irlandeses están haciendo movimientos también interesantes. Y también vamos a estar muy atentos porque el Club León, bueno, pues está en algunas negociaciones para extender contratos, para visualizar cuáles serán los extranjeros que van a continuar a los que les van a extender. Esteban Barrero, por ejemplo, se le acaba el contrato en diciembre. Están también platicando con William Tesillo. Vamos. Hay base importante que está segura, pero hay otros que también, bueno, pues ya necesita analizarse qué tanto le pueden aportar y le han aportado al club. En este caso, bueno, pues estaremos ahí con estos detallitos sobre los contratos de estos jugadores para ver si van a contar con ellos o van a traer algunos otros elementos. Vamos a ver cómo va el armado de esta fiera, que ya se ha tomado vacaciones y que va a retornar hasta el próximo 19 de junio para listar el arranque de la apertura 2023 que será para el 29 de junio. Vamos a estar pendientes estos días de con quién debutará la fiera, cuál será el día en el cual va a tener su primer partido del torneo de liga, después irá la League Cup. Y luego otra vez retornará a la Liga y a alistar lo que será el Mundial de Clubes. Así que bueno, pues ahí está esta información, esta actualización sobre el equipo verde y blanco. Nos vemos a la otra.